Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar nuevamente conectados con todos ustedes a través de estas tecnologías que aprovechamos para platicar y compartir con ustedes en el día de hoy. Es la convocatoria del 15 concurso Leamos la Ciencia para Todos, al cual el Fondo de Cultura Económica nos convoca y como CONALEP. Como ha sido ya en varias ocasiones, hemos tenido bastante participación. Esta mañana nos acompaña la coordinadora nacional del concurso Leamos la Ciencia para Todos, Laura González Durán. También está María Eugenia Aguilar Haciaín, promotora académica en el Fondo de Cultura Económica, y Daniel Aldair Rojas Guillén, quienes platicarán con nosotros algunos detalles de la convocatoria. Tendremos este espacio para que, si tienen alguna duda en cuanto a la participación, puedan preguntar directamente con nuestros aliados del Fondo de Cultura Económica. Y también, pues, la idea es que más jóvenes se animen a participar en esta importante convocatoria. Que les decía, ya en algunas otras ocasiones hemos tenido participantes, incluso ganadores. En la edición pasada, si no mal recuerdo, es un chico de Veracruz quien ganó. Y así, en ocasiones anteriores también hemos tenido bastantes participantes. Entonces, hemos dedicado este espacio para estar con todos ustedes y puedan, repito, hacer las preguntas que tengan directamente con ustedes. Si me ayudan con la presentación, para recordarles, está activo el teléfono de oficinas nacionales, el 722-271-0800, en la extensión 2287, en donde, en caso de que tengan alguna participación, nos pueden hablar y aquí todos los podremos escuchar para que sean respondidas sus dudas. También es importante comentar que desde el mes de marzo, recordarán, se les hizo llegar esta convocatoria, se ha estado haciendo la difusión en las diferentes redes sociales del CONALEP, tanto Twitter, Facebook y también a través de correos masivos que llegan directamente a los jóvenes estudiantes, pues invitándoles a que participen. Y posteriormente, en el mes de abril, les hicimos llegar a través de otro oficio los carteles y la convocatoria para que pudieran apoyarnos en la difusión en planteles. Además, en el portal CONALEP, en el apartado que ustedes ya conocen de convocatorias, está publicada la convocatoria misma que al dar clic nos transfiere al sitio que está creado específicamente para la convocatoria del concurso. ¿Sí? A través del Twitter, de Facebook, del CONALEP, el correo masivo y pues bueno, no vamos a dar más detalles, sino vamos a entrar de lleno a la presentación, nuevamente agradeciendo a nombre de todas oficinas nacionales de CONALEP, la Secretaría de Servicios Institucionales, la Dirección de Servicios Educativos y la Coordinación de Desarrollo del Estudiante, en la que nos encontramos tanto Ivón como un servidor, damos difusión y seguimiento a estas convocatorias, agradeciendo al Fondo de Cultura este tiempo que dedican para estar con nosotros y platicar. Así que bienvenidos nuevamente, esta es su casa y pues adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, nos gustaría comenzar con un video, con una pequeña presentación de una de las actividades más recientes que hemos tenido en el área de seminarios, ahí en el edificio sede del Fondo de Cultura Económica. Nos hubiese encantado empezar de una forma más aburrida, pero pensamos que un video puede ser una mejor opción para comenzar esta breve charla. Sí, bueno, yo quisiera decir que esto que van a ver ustedes se debe a las 15 primaveras de la ciencia, del concurso La Ciencia para Todos, que cumplió sus 15 años y por eso empezamos a hacer una serie de actividades en el Fondo de Cultura Económica para celebrar precisamente las 15 primaveras del concurso Leamos la Ciencia para Todos. Antes de continuar, nos gustaría agradecer también, devolverles el agradecimiento por aceptar esta presencia, tal vez esta molestia, pero
nos agradece, nos sentimos muy agradecidos del espacio al ingeniero Eliel, perdón, al ingeniero Eduardo Carrillo, no se encuentra disponible, pero nos ha sido un gran aliado también aquí. Al licenciado Eliel, muchísimas gracias, coordinador de desarrollo del estudiante, a Claudia Ivonne Pérez García, subcoordinadora de orientación educativa y en general, pues, a la Secretaría de Servicios Institucionales y a la Dirección de Servicios Educativos. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Y a los compañeros del estudio que nos están apoyando aquí. Por supuesto, es una gran labor. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí nos ayudan con el video? Bueno, pues en este video, como bien les mencionó la coordinadora nacional, la licenciada Laura González Durán, se trata de una serie de actividades conmemorativas de las 15 primaveras de este gran concurso. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ya ha tenido una importante y muy relevante participación. Nos encantaría que continuáramos así. Pues para nosotros es muy importante resaltar la divulgación de la ciencia, que me parece que es una de las herramientas más importantes de las cuales disponemos como sociedad para mejorar el tejido social. Y pues es algo que estamos seguros que les interese mucho a los compañeros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Sí. Bueno, en cuanto aparezca el video, Maru les va a contar cómo surgieron estas primaveras de la ciencia y pues las personas que nos acompañan y el éxito que tuvo entre los chicos que nos acompañaron de distintas escuelas. Para todos nosotros fue una experiencia muy fresca en el Fondo de Cultura Económica poder acoger a tantos estudiantes con actividades lúdicas alrededor de la divulgación de la ciencia. A ver, Maru, si les quiere seguir platicando en lo que vemos algunas escenas. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hacía, le platicaba ahorita a Ivonne, casi 20 años que yo no venía con Alep. Tuvimos la oportunidad de estar con el maestro Serigido hace 17 años más o menos para promover el concurso, en esa época el séptimo concurso. Pues públicamente le agradezco a Laura el haber depositado la confianza en mí para organizar las primaveras de la ciencia. Como ya les mencionaba, festejamos los 15 aniversario de la colección La Ciencia, del concurso, perdón. Podemos ver ahorita a Julieta Fierro. Ella es autora de La Familia del Sol. Está con Antonio Ayala, que acaba de ser contratado muy atinadamente para colaborar con nosotros. Él es el Magonauta, así se llama. En esta ocasión invitamos a estudiantes del IEMS, del Instituto de Educación Media Superior, y también del CECIT 50 del Politécnico Nacional. Había profesores y la idea es acercar a los alumnos a sus autores, acercarlos a la ciencia y que vean que la ciencia no muerde, incluso está volando Saturno, es bastante divertida la ciencia. Bueno, ahí se le había perdido Saturno al universo, entonces Antonio lo sacó de esa bolsa llena de estrellitas y la doctora Fierro lo encontró. Después de la presentación de Antonio, que a la doctora la dejó boquiabierta, platicó de sus libros y hubo una charla muy importante porque los jóvenes llevaban algunas preguntas, interactuaron con la doctora y le preguntaron cosas que ella misma no se esperaba. Bueno, la doctora Fierro siempre avienta libros, siempre avienta dulces, es muy lúdica, le encanta dar conferencias. Él es el director del Instituto de Educación Media Superior. También lo puso a trabajar arduamente. Todos trabajamos ahí. Se hizo varios experimentos, explicó los capítulos de su libro bastante juguetonamente, por llamarlo de alguna forma. Están aburridos, ¿verdad? Los pasaba al frente. Y bueno, a todos los que pasaban les daba un regalito. Y fue la sesión de preguntas y respuestas. Tratamos de hacer una especie de rueda de prensa.
Entonces le preguntaron cosas de cuando era chiquita, con qué le gustaba jugar. Aquí está las colaboradoras del Paso Cenital del Sol haciendo la presentación del concurso de Leamos la Ciencia para Todos. Hicieron un cuentacuentos relacionado con la convocatoria. Es la cabellera de Berenice, las personas que se encargaron de esta parte. Son los chicos del CECIT, los más chiquitos. Otra cuentacuentos. Todo giraba alrededor del sol, a la familia del sol de Julieta Fierro. Y también es importante decir que los chicos de las escuelas ya tenían un acercamiento con el título de la, con este libro que acerca del cual giró todo lo que se organizó. Después de la presentación de la doctora Julieta Fierro, hicimos un taller de lectoescritura donde invitábamos a los jóvenes a leer los libros de la colección y según la edad de los participantes hacían una reseña, un resumen o un ensayo. Este es el taller de resumen. Los chicos leían al final sus trabajos, los trabajos que escogieron los leyeron enfrente de los compañeros. La presentación de la convocatoria con títeres. Que esas cosas eran nuevas para nosotros. Nosotros nunca habíamos hecho una presentación con títeres, una presentación con cuentacuentos, un mago, nunca habíamos contado con un compañero así. Entonces estábamos experimentando y el experimento salió bastante bien. Y nos ligamos también con la muestra de cinematografía de cine científico, que organizan cada año un concurso con distintos clips, distintos tipos de documental acerca de distintos temas de divulgación científica. Y entonces les hicimos a los chicos un programa muy completo en el que había cuentacuentos, la conferencia magistral de la doctora, y pues creo que fue todo un éxito el taller que dimos. Tuvimos la segunda edición, por llamarle así, de las Primaveras de la Ciencia. El mes que acaba de terminar estuvo con nosotros la doctora Herminia Pasantes, estuvo platicándole sobre el cerebro. El mago hizo también un experimento bastante impactante, esperemos en algún momento podérselos mostrar. Y la invitación está abierta para los chicos de CONALEP. Ahorita están por salir de vacaciones, pero en cuanto regresen, por supuesto, podemos invitarlos a las instalaciones del fondo para que lo conozcan. Es un lugar hermoso, es un privilegio trabajar ahí. Y invitarlos para que se acerquen a nuestros autores, para talleres de lectoescritura, y están las puertas abiertas. Bueno, y este concurso no nació así solito, nació gracias a la colección, a una colección de ciencia de la que los compañeros les van a platicar, la colección La Ciencia para Todos. No sé si se puede pasar sí. ¿Nos comparten la otra presentación, por favor? Sí. Pues bueno, parte del objetivo del video era que mostráramos un poco más sobre los diferentes caminos que pueden tomar para acercarnos a la ciencia, unos caminos a lo mejor lúdicos, no necesariamente es una cuestión aburrida ni nada. Creo que al contrario, la cuestión del acercamiento a la ciencia tiene mucho que ver con la explotación de la curiosidad, de la imaginación y de la inteligencia. Y yo creo que se puede realizar desde muchas maneras. Aquí ya vimos solo unos cuantos ejemplos. Pues romper con el miedo que tienen los chicos hacia la ciencia, hacia los investigadores, que tenemos la imagen de Einstein, ¿no? Por ejemplo, y que a lo mejor te muerden o tienen mal genio o que no saben hablarte de otra cosa. O que no les vamos a entender. Exacto. Y cuando empiezas a platicar con ellos y te das cuenta que comen, duermen y llevan a sus hijos a la escuela como el resto de los mortales, pues se rompe esa barrera, ¿no? Y se acercan un poquito más a ellos y pues hemos logrado en algunas ocasiones hasta cambiar vocaciones, ¿no? Uh-huh. Es bien importante. Uh-huh, por supuesto. Entonces, el fondo creó hacia los años 80 una colección de divulgación científica, un poco retomando los mismos inicios del fondo,
de Cultura Económica, que inició publicando libros, traducciones de libros de economía, por eso el nombre de Fondo de Cultura Económica, porque es un fondo de libros de economía, y así inició su trabajo editorial. Esta colección, La Ciencia para Todos, surge por la necesidad de publicar en español por autores que manejen el español libros de divulgación científica de todas las áreas del conocimiento científico. Como antecedentes de esta colección, podemos nombrarles algunos títulos de que ya habían publicado el Fondo de Cultura Económica, pero como tal, una colección específicamente de ciencia, de divulgación para los chicos desde secundaria hasta los primeros niveles de licenciatura, no existía en el Fondo de Cultura Económica. Al contrario, digamos, ya muy tarde, el Fondo de Cultura Económica se instauró en 1934 y hasta 1945 comenzaron ya a prepararse los primeros títulos relacionados con ciencia y tecnología. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer título de ciencia y tecnología de la colección de todo el Fondo de Cultura Económica, la penicilina. Tenemos otros ejemplos, pero pues tienen que ver con con títulos a lo mejor que no están tan al alcance del público más, digamos, menos especialista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, La ciencia de la nutrición, de Henry Sherman, ¿no? Historia de la ciencia, de Charles Singer, y Meteorología, de Pedro Carrasco. Como ven, se tratan también de títulos que provienen de otras latitudes. Sin embargo, en este caso, el Fondo de Cultura Económica hizo un esfuerzo, como bien dice la licenciada Durán, a principios de los 80, de cambiar esto. Sí, a ver, si les va platicando Maru de la colección, propiamente de la colección, después de todos estos primeros antecedentes y acercamientos a la edición científica, surge la colección La Ciencia para Todos, o La Ciencia desde México primero. Bueno, la creación de la colección se debió a que en ese tiempo se dieron cuenta que la mayoría de los textos que estaban al alcance de los estudiantes eran traducciones de otros idiomas. No había casi nada de investigación en México. Bueno, Alejandra Haidar en ese tiempo fue una física muy reconocida de la UNAM. Con el director del fondo y el secretario de Educación Pública de ese tiempo, pensaron por qué no impulsar la investigación que había en México y darles a los jóvenes, presentarles los trabajos que estaban haciendo en las diferentes universidades del país. Bueno, aquí tenemos el primer comité de selección. Empezaron a llegar los trabajos al Fondo de Cultura. Es muy difícil que un investigador se convierta en escritor. Ellos son investigadores. Entonces, se trataba de pedirles que hicieran su lenguaje un poquito más accesible para que el público lego, que no teníamos ni idea de lo que es la ciencia, supiéramos de qué estaban hablando y qué trabajos se estaban realizando en México. Entonces, decidieron hacer un comité para poder evaluar esos trabajos. No podía ser cualquier persona. Tenemos a Jorge Flores, al doctor Leopoldo García Colín, al doctor Ribaud, el doctor Sarucán, estaba Juan Ramón doctor, de la Fuente. El doctor Marcos Moschinsky. Está justo en el centro. En las primeras páginas de nuestros libros en la colección pueden ver el listado de del Comité de Ciencia. Son todos investigadores de primer nivel. Son miembros del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, los objetivos que tenía la colección es volver accesible a todo tipo de lector el resultado de las investigaciones científicas más importantes, despertar la vocación científica de los jóvenes, como se los comenté hace un momentito. Hemos tenido casos de chicos que han estado estudiando contabilidad, psicología, algo que no está tan pegado a la ciencia, y después de ganar el concurso, después de leer nuestros libros, han decidido cambiar su vocación y se van a estudiar física porque descubren que son apasionados de las estrellas, por ejemplo, ¿no? Y acaban estudiando en el Instituto de Astronomía de la UNAM. También otro de los objetivos es servir como apoyo a los programas educativos que tenemos en el país. Estamos invitando también a los chicos a no quedarse nada más con lo que el maestro te da. Hay que buscar más para sobresalir en un país tan difícil, porque son
mucha gente ya la que está afortunadamente retomando la escuela o estudiando, la competencia es muy, muy difícil. Y si sabemos un poquito más, pues eso nos puede abrir muchísimas puertas. Y Aldair les trajo para enseñar varios libros sobre las distintas áreas de la colección y les va a platicar de las distintas áreas y los libros que conforman esta colección. Pues miren, chicos, tenemos 11 áreas temáticas hasta el momento. Astronomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias de la tierra, ciencias del mar, ecología, física, matemáticas, química, salud y varia. Como ven, es una colección para todos los gustos. Pueden acercarse a la ciencia de diferentes maneras y por diferentes caminos. Aquí tenemos 11 áreas temáticas disponibles para ustedes. La colección que tiene, o el área temática que tiene más títulos hasta ahora es física. Y pues se trata de hacer un, vamos a hacer un pequeño recorrido, un breve recorrido por la colección. En esa parte izquierda de la pantalla les mostraremos el primer ejemplar que corresponde al área temática. En este caso estamos hablando de astronomía. El primer ejemplar de toda la colección y de esta área temática corresponde a un universo en expansión, del doctor Luis Felipe Rodríguez. El más reciente es Cielo Sangriento, del doctor Sergio de Régules. Se tratan de dos títulos, yo creo que muy importantes para todos nosotros. Yo creo que todos hemos tenido deseos de conocer un poco más sobre cómo está hecho el universo, de dónde venimos, qué fue lo que le pasó a la Tierra antes de nosotros. En el caso de Cielo Sangriento, por ejemplo, el autor describe tres impactos de los meteoritos en diferentes estados de la Tierra. En el segundo caso, biología. El primer título que apareció se trata de El fenómeno mágico de la ósmosis. Y el más reciente es De la genética a la epigenética. En este caso, el último, brevemente, se trata de... Pues a mí me gustó porque nos da como nos hace reflexionar sobre nuestros hábitos y cómo es que estos tienen un impacto en nuestra herencia. En ciencias aplicadas tenemos como primer ejemplar Más allá de la herrumbre y como el más reciente El fotón de Asclepio. Dos textos que les recomendamos mucho. Tenemos por otra parte otras recomendaciones ya más específicas y por eso es que queríamos traerles estos ejemplares. Yo creo que a todos ustedes, a todos los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, les interesaría, yo creo que cualquier título de la colección, pero en este caso hemos elegido estos pequeñas recomendaciones porque nos parece que podrían serles de mucha ayuda también. La física en la medicina, petroquímica y sociedad, información y telecomunicaciones, por ejemplo. Estas pertenecen a ciencias aplicadas. Por otra parte, acero. O sea, es un material, digamos, que ha cambiado nuestra civilización muy profundamente y es muy importante conocer un poco más. Memoria natural y artificial, para los chicos que les interese la cibernética. Usos y abusos de las gasolinas también, muy, muy interesante. Yo creo que son temas que nos hacen... Que son mucho más importantes ahora que hemos notado ya el cambio climático. También tenemos nanociencia y nanotecnología, ¿no? ¿Cómo es que se puede cambiar el mundo a niveles tan microscópicos? Cultivos transgénicos para la agricultura latinoamericana. Yo creo que este podría ser muy, muy útil para nosotros porque no siempre tenemos claro a qué se refiere cuando dicen los cultivos transgénicos. No sabemos exactamente qué sea. Perdón, el tercero es El mundo del petróleo, otro título más dedicado a algo tan importante, tan valioso como un recurso que nos ha servido para construir nuestra civilización, pero que al mismo tiempo tiene implicaciones ecológicas y sociales. En el área de ciencias de la Tierra tenemos terremotos como primer ejemplar y yacimientos minerales, los tesoros de la Tierra como el más reciente. En ciencias del mar contamos con el océano y sus recursos. Este fue el ejemplar número 2 de la colección, uno de los más importantes y de los más leídos también. Y como el más, título más reciente tenemos tiburones. Nada más para mencionarles rápidamente que este título corresponde al primer ganador del premio, del Premio Nacional de Educación Ruy Pérez Tamayo. Se lo llevó un argentino, Mario Jaime. Nos da mucho gusto que
contar con un título tan importante, porque de la misma manera son animales, digamos, que están muy presentes en la vida cinematográfica, pero que no necesariamente conocemos. Entonces es un título muy interesante. En ecología, ecología de poblaciones, y el otro título se llama cambio climático. Bueno, interrumpo aquí tantito Aldair y Maru también si quiere opinar sobre los libros. Este de cambio climático ha tenido muchísimo éxito, aparte por los autores tan reconocidos como Mario Molina, José Sarucán y Julia Carabias. Ellos nos han acompañado por varios lugares, los hemos llevado a varias presentaciones y han estado con los chicos explicándoles pues todo la problemática que tenemos ahora en el mundo de cambio climático. Y así como ven que les está explicando Aldair, cada área tiene libros muy importantes que son clave pues para el desarrollo y para el entendimiento científico actual. Si vamos como explicando un poquito, es decir, los libros que son precisamente clave que nos quedan en cada área, Aldair. Claro, miren. De ecología les recomendamos La destrucción de la naturaleza, La huella del agua y De las chinampas a la megápolis. Megalópolis, perdón. Pues son temas muy importantes para nosotros. Yo creo que hay muchísimas series temáticas que a ustedes les pueden interesar, dado que, digamos, forma parte de la oferta educativa del CONALEP. Este tipo de temas yo creo que les van a servir de mucho. Y estos libros que están ustedes viendo aquí, varios de ellos, tenemos 40 títulos que han sido escogidos por los chicos que han participado en el concurso. Tenemos alrededor de 40 títulos. No sé si Maru se acuerde, que yo creo que ella sí va a poder decir varios, porque tiene varios años aquí, de los que han sido como emblemáticos para el concurso que les vamos a explicar en un momentito más. Bueno, CONALEP ha participado mucho con el agua, la química y la cocina, con el enamoramiento y el mal de amores, que son los sobre todo por la edad de los chicos, ¿no? Los libros que más han leído. El área de física, yo creo que porque tiene la mayor cantidad de libros, es la de las más leídas. Yo les comentaba al principio que los autores eran investigadores de México, que hacían su labor en México. En un inicio la colección se llamaba La ciencia desde México, pero tenemos autores ya de otros países, chilenos, colombianos, argentinos, españoles, que preguntaban por qué nada más la ciencia desde México y no la ciencia para todos. Entonces decidimos cambiar a La ciencia para todos y ahorita recibimos ya manuscritos de autores de cualquier parte del mundo. Pues está abierta ya la colección. Y bueno, cerramos ya las series temáticas con la sección varia. Y queremos presentarles este es nuestro último ejemplar, el ejemplar justamente 250 que conmemora ya los 30 años de la existencia de esta colección. Esta es una antología que selecciona las 11 áreas temáticas que tienen variedad de temas y enfoques y tienen un eje que es la cuestión del origen. Es el origen del universo, el origen de los elementos químicos, de la vida en la Tierra y del ser humano. Este es el último libro que se publicó desde la colección, es el número 250 y salió justo a fin de año, del año pasado. Bueno, pues vamos a entrar un poquito, ahora sí, tras esta breve introducción a la colección. ¿De qué se trata este concurso? Esta es la cereza del pastel, porque nos gustaría continuar con la participación de los alumnos del colegio, bueno, del CONALEP en general, porque han sido siempre muy, muy importantes sus trabajos para nosotros. Este concurso está dirigido para jóvenes de entre 12 y 25 años de edad y también para profesores en activo de cualquier nivel. Bueno, yo quisiera también agregar, bueno, igual ya lo iba a decir ahora Aldair y quisiera que lo reforzara un poco Maru. Este concurso inicialmente tuvo un nombre que era
concurso Leamos la Ciencia desde México, que se convirtió después como la colección misma en Leamos la Ciencia para Todos. Y es un concurso que surge también a instancias de CONACYT y de la SEP para apoyar los programas de la SEP de lectoescritura y, bueno, y por ende de la divulgación científica. Como antecedentes, tenemos que el concurso se lanzó en la conmemoración del 55 aniversario del Fondo de Cultura Económica y tiene como objetivo principal promover la lectura de los libros de ciencia en los jóvenes. Bueno, digamos, los chicos se dedican a leer un texto, alguno de los títulos de la colección, de preferencia que ellos mismos hayan elegido, y deben redactar un texto, ya sea un resumen, una reseña o un ensayo didáctico, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan, de acuerdo a su edad, pero vamos a hablar de eso en un momento. Yo quisiera que Maru, bueno, si Maru les puede contar, porque este es el 15 concurso, pero este 15 concurso que ahora ustedes, si participan, se van a inscribir en línea, no fue así desde un inicio, y Maru les va a contar cómo llegaron durante varios años los trabajos, tanto de resumen, reseña, ensayo, al Fondo de Cultura Económica. Bueno, desde el inicio del concurso, los trabajos llegaban al Fondo de Cultura, hasta el séptimo concurso llegaban en papel. Nos mandaban original y copia de su trabajo, con acta de nacimiento, una carta donde decían que se hacían responsable de lo que estaban escribiendo. Y al principio, bueno, fue un poquito fácil porque llegaban los primeros concursos 300, 400 trabajos. El tercero no era nada alarmante, pero a partir de la cuarta emisión empezaron a llegar miles. Eran cajas de CONALEP, cajas y cajas y cajas de CONALEP, lo mismo de otros sistemas educativos. Y entonces éramos tres personas las que estábamos en el departamento y revisábamos trabajo por trabajo. Sacábamos del sobre el trabajo, revisábamos que trajera los documentos que les habíamos solicitado y se foleaban con una foleadora mecánica, todavía le poníamos el sellito a trabajo por trabajo y lo separábamos en área temática y número de colección para ser revisados por los dictaminadores. Nos dimos cuenta que nos rebasó, o sea, no podíamos hacerlo solos y pedimos apoyo a la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para literal dividirnos el país entre cuatro personas. Entonces surgieron las primeras sedes regionales, que fueron la región centro sur, no se ven completo, bueno, Puebla, la región sur sureste, que está en el estado de Veracruz, la región sureste 2, que está en Yucatán, centro occidente, que está en Guadalajara, centro occidente, que está en Nayarit, la región noreste, que está en Nuevo León, la región noreste 2, que está en San Luis Potosí, la región noreste 1, que está en Sinaloa, la región noreste 2, que está en Sonora y la región metropolitana. Sí, y aquí nos apoyan distintas universidades que forman parte de cada una de las regiones. Estas universidades forman grupos dictaminadores y son los que nos apoyan para revisar los trabajos que ustedes van a subir en el portal del concurso, que está en el portal de la Ciencia para Todos, que está en el fondo, en el www.lacienciaparatodos.mx. Bueno, y los trabajos que pueden subir, Aldair les va a seguir diciendo cuáles son las edades en las que ustedes pueden participar y rápidamente el tipo de texto que implica cada una de las participaciones. Así es, chicos, tenemos cuatro categorías en las cuales uno puede participar. La primera es la categoría A, en la que participan chicos de 12 a 15 años. Participan con un resumen que debe ocupar dos o cuatro cuartillas de extensión, eso quiere decir dos páginas, de dos a cuatro páginas completas. Y pues se trata de un,
una especie de interpretación de los puntos más importantes del texto, así como, y eso es muy importante, incluir al final un párrafo en el que se describa qué le aportó el libro al alumno. Nos interesa mucho saber eso, no solamente se trata de hojar un libro y decir que ya lo leímos, sino de que realmente poder transmitir aquello que nos dejó. La segunda categoría es la B, para chicos de 16 a 18 años, y participan con una reseña. En este caso, se trata de una reseña de 4 a 7 cuartillas de extensión y debe incluir una descripción de las ideas principales y una crítica del contenido de la obra. La tercera categoría es la categoría C, para chicos de 19 a 25 años de edad, participando con un ensayo. Debe ser de 5 a 10 cuartillas de extensión sobre alguno de los temas presentados en alguno de los textos elegidos. Además de todo, se debe incluir una bibliografía de los libros, artículos y páginas web que se consultaron para la redacción del ensayo. Como última categoría, para todos los profesores, tenemos un espacio para que puedan compartirnos un ensayo didáctico de 20 a 40 cuartillas de extensión, en el cual realicen una valoración crítica de los textos o del texto que eligieron y que describan la experiencia de su uso en el aula como material didáctico. Yo quisiera agregar, no sé si se pueda ver, yo creo que todos ustedes o ya habrán visto la convocatoria en internet. No sé si les llegó o la pudieron ver en papel, pero es una convocatoria muy interesante porque en la parte de atrás tiene todos los títulos dividido por áreas de los títulos del concurso con los que ustedes van a participar. Sí es importante señalar, igual lo dijimos, pero creo que es importante recalcar que tienen que participar los que estén interesados leyendo uno de los títulos que están aquí en la parte de atrás de la convocatoria. Estos son los títulos que vienen también en la página del fondo y en el catálogo. Bueno, sí que mucha atención en que sean libros de la colección La Ciencia para Todos, porque nos han llegado excelentes trabajos de otras colecciones del fondo. Muy buenos trabajos y la verdad es una lástima que tengamos que eliminarlos. Pongan muchísima atención en la bibliografía, mucha atención en la redacción y en la ortografía, porque les puedo firmar que todos sus trabajos son leídos uno por uno. Así nos llegan 80,000, 80,000 que fue en el octavo concurso, fueron leídos uno por uno. Entonces, pues el esfuerzo que se vea reflejado. Cuiden redacción, ortografía y la bibliografía. Y aquí elaboramos esta gráfica que les presenta Aldair, ¿no? Si les cuentas, del cuarto. Así es. Tenemos una gráfica donde mostramos la participación de los alumnos por institución desde el cuarto hasta en este caso, decimocuarto concurso. Como ven, el CONALEP está en un lugar bastante respetable. Todavía podría mejorar, por supuesto. Pero y los trata, invitamos a por que supuesto participen. Que sí. Yo creo que los alumnos tienen mucho, mucho todavía que escribir. Y como bien dice María Eugenia, todos los textos son leídos y son revisados. Así que no tengan ese miedo, ¿no? Como de, ¿para qué lo hago? Sino realmente atendemos a los alumnos. Nos interesa mucho saberlo. Pues miren, en comparación con otro tipo de instituciones, estamos muy bien. Pero como les... Así los invitamos a que aumente este número, por supuesto. Esta otra gráfica también es muy interesante. Muestra, además de las instituciones de educación media superior, un listado más amplio también con las instituciones de educación superior. Y pues, aún así, aunque haya más números y aunque haya más gráficas, pues el lugar del CONALEP en el concurso no cambia, no es como que se opaque, ni mucho menos. Creo que tienen una buena participación. Vamos a ver qué tal nos van en este concurso. Como les comentábamos, el concurso y toda la dictaminación y la promoción del concurso se hace por regiones. Este es solamente un ejemplo de distintas zonas de la República para que puedan ver la participación, pero es del concurso del año pasado en que tuvimos una participación un poquito menor que en otros concursos. Así es. Aquí tenemos una gráfica que muestra precisamente
digamos, el historial de los concursos en números. Como ven, desde el primero hasta el decimocuarto y en la parte de las gráficas verticales. Sí. Uh-huh. Bueno, y ahí también se ve que hay un decremento, pero cuando cambió toda esta cuestión de la sistematización o la manera de inscribirse, siempre provoca un poco de complicación en los participantes. Y también en la emisión pasada pedimos un video, eso bajó muchísimo la participación. El concurso siempre se comportaba, un concurso subía, la participación, otro bajaba, subía y bajaba, pero se vino a la baja porque lo volvimos electrónico, porque les pedimos un video. Entonces, esas son un poquito de las razones. Algo curioso que les quiero platicar es que, por ejemplo, las escuelas que están en el norte de la República, la mayoría manda sus trabajos sobre el agua. Los que están en el sur, sureste, más o menos, por donde hay selvas, mandan sobre ecología. Entonces, es un estudio muy, muy curioso que tenemos de los libros que escogen los chicos para participar. Bueno, antes de continuar, me gustaría decirles que en este caso, la página de internet está súper ágil para recibir todos sus registros. Ya está súper ágil, porque no estaba así. Sí, precisamente. Por eso es que estamos esperando y ya se está alcanzando la meta, pues, aumentar la participación en este 15º concurso. Estoy, bueno, muy, muy sorprendido porque funciona de maravilla el sitio y creo que no van a tener ningún problema. Aún así, en la convocatoria y en nuestro sitio están datos de contacto para que nos hagan llegar todas sus dudas y cualquier problema que lleguen a tener durante el proceso de registro. Y aquí ven también los ganadores, porque como es un concurso, pues hay premios, no nada más se concursa porque sí, también hay premios y como ven en esta gráfica, pues ha habido ganadores de CONALEP. Aquí pueden ver en la gráfica, ha habido 9 en el concurso 11, 10 en el 12, 6 en el 13 y bueno, pues el año pasado solamente uno. Pero este año esperamos que crezca el número de ganadores. Bueno, pues respecto a los premios, ahora sí, la parte buena. La parte más bonita. Sí, por fin. La parte motivacional. Sí, claro. Para el primer lugar, el premio consiste nada más y nada menos que en un bono de 10,000 pesos, chicos. Imagínense, por leer un texto y por escribir un texto igual, pero esta vez suyo. 10,000 pesos para el primer lugar. Es algo realmente muy valioso, es algo que valoramos porque no es cualquier cosa. Transmitir algo, el pensamiento a través de un texto no es cualquier cosa, es muy, muy complicado. Para el segundo lugar, tenemos un bono de 8,000 pesos. Para el tercer lugar, un bono de 6,000 pesotes. Y para todos ustedes, los que no alcancen a alcanzar el primero, el segundo, el tercer lugar, tenemos menciones también que incluyen un vale por 1,000 pesos para adquirir pues libros en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica, así como en su librería virtual, y un diploma y un reconocimiento. Entonces, creo que es algo que vale la pena porque les va a marcar la vida, va a dejar una bonita experiencia en su currículum como estudiantes. Sí, bueno. Pero no solo eso. Sí, y luego Maru, que ella ha participado en los estímulos adicionales, porque ya son varios años, y ella los ha acompañado en los bueno, no en los veranos, pero ha organizado pues varios grupos y bueno, pues que les platique sus experiencias con los chicos. Bueno, entre los estímulos adicionales que tiene el concurso es una convivencia con los autores de la colección. Vamos a distintos centros de investigación, a la UNAM, al Politécnico, a que conozcan los laboratorios de los investigadores. Hemos ido a Teotihuacán, hemos ido a una visita al estadio de CU, en fin, diferentes actividades de integración. El premio casi siempre, salvo en 2 ocasiones, se entrega en la Secretaría de Educación Pública, lo entrega el secretario de Educación, están las principales autoridades educativas del país, tenemos una prensa impresionante ese día, salen los chicos en todos los periódicos, los entrevistan. Es una actividad, una integración muy, muy bonita que se organiza. Como premio especial, la Academia da becas para el verano de la investigación científica a los ganadores de la categoría C, a los mayorcitos.
Estos son 7 semanas en cualquier lugar de la República, en un centro de investigación, trabajando con un investigador de primer nivel. Bueno, aquí ya hay unas fotos de las actividades que hay. Hemos visitado el Castillo de Chapultepec. No todas son académicas, buscamos que combinarlas para que aprendan un poquito de historia en Chapultepec, en los centros arqueológicos. Es importante también que sepan que para el trabajo los pueden asesorar sus maestros, sus papás, y en el registro del trabajo en línea pueden poner el nombre de la persona que los apoyó, porque también les vamos a dar un reconocimiento. Aquí está la foto de la visita al estadio de CU. Pudimos entrar al estadio, que eso no siempre se puede. Hemos ido a centros de observación en el INAOE. Hemos ido a la UNAM, que nos apoya muchísimo, los jardines botánicos de la UNAM. Terminando la premiación, la SEP nos ofrece una visita por los murales que tienen ahí de Diego Rivera, que es un lugar hermoso. Nosotros, viviendo en la Ciudad de México, creo que yo lo conocí estando en el concurso, porque no, yo ni siquiera sabía que podíamos estar ahí. Bueno, están las convivencias con los autores. La maestra Pilar Torres es la autora de Los Océanos y los Recursos, y sus recursos son 12 volúmenes. Le llamamos que es la mini colección dentro de la colección. Ella es autora con el maestro Cifuentes. Él es Manuel Guerrero, el autor del agua y de La huella del agua. El doctor Zenón Cano, autor de La cuevas y sus habitantes. Espero no equivocarme. No, para nada, muy bien. Te está muy tomando bien. Nota. Esa fue en el Simvestab. Sí, ese es el Politécnico arriba. Uh-huh. En el Simvestab tuvimos una experiencia increíble porque, pues, estando trabajando tanto tiempo en la ciencia, acompañando a los chicos a las actividades, en la vida había visto yo un cerebro, y en el Simvestab el investigador abrió un cajón y sacó un topper y partió el cerebro a la mitad y nos enseñó un cerebro afectado por Alzheimer y uno normal. Entonces, pues, todos nos quedamos impactados de ver algo así, ¿no? Sí, ya. Esto es en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería. En ese cemento que se ve ahí es donde nos explicaban cómo funciona, bueno, cómo es, qué le pasa a la tierra cuando está temblando, cuando hay una inundación, todo el proceso que los ingenieros hacen para protegernos, digamos, de este tipo de fenómenos. Es la doctora Ana María Cheto y el doctor de la Peña. Estamos en el Instituto de Física de la UNAM. Sigue siendo el Instituto de Física de la UNAM, es la parte de afuera del instituto. Esto es en Tonantzintla, es el observatorio. Eso fue una experiencia increíble. Sí, wow. Increíble, es un telescopio. Ahí sigue siendo Tonantzintla. Pues ahí van a estar los que participen. Ahí los esperamos. Ahí vamos a tener nuestras actividades, vamos a buscarlo. Lo más interesante y lo más divertido para que podamos compaginar las dos cosas, porque la ciencia es bien divertida también. Y tener acceso de primera mano a los instrumentos y a los centros de investigación, yo creo que es un gran aliciente para todos ustedes, para que puedan participar. Es el doctor Tapia, uh-huh, en su laboratorio. Wow. Sí. Luego pensamos que es muy difícil el acceso a esto, ¿no? Y lo difícil es que esté el investigador, ganadores de premios nacionales, y que sea ellos de propia boca quien nos esté explicando de qué se trata su trabajo. Y muchas veces nos enamora, y pues es lo que uno de los propósitos que les platicamos de la colección, ¿no? ¿Por qué no despertar vocaciones? Les digo que se aburren, hacen unas amistades impresionantes, hacen su lista de correos electrónicos y se dan de alta todos en Facebook y son amigos para el resto de sus vidas, creo. Es el Simvestab, son cochecitos eléctricos, que construyeron los chicos.
¿El quién es? El Museo de Cera, ¿no? Sí. Es una foto con otro de los investigadores, con Galileo Galilei. Que ese no tuvimos oportunidad de conocerlo personalmente, pero bueno. Bueno, lo que les contaba, las amistades que se hacen. La entrega de premios del concurso pasado, este es nuestro director. Él es el chico que se fue de viaje, ¿no? A Suiza, al concurso pasado. ¿Cómo se llama? Diego. Diego Pescador. Bueno, ahí están. En la SEP. En la SEP, en el Salón Hispanoamericano. Es un salón precioso que siempre nos abre las puertas para hacer la premiación ahí. Esa fue la premiación en antropología. Lo hicimos en justo donde está la fuente del hongo, sí, en antropología. Es el doctor Limón Rojas, si no me equivoco. En ese tiempo estaba Consuelo Sáizar y arriba estaba Joaquín Díaz Canedo, también como director del Fondo de Cultura. Esa es la SEP, también la premiación en... Hemos realizado premiaciones en Bellas Artes, en el Fondo de Cultura Económica, en la SEP y en Antropología. Este año en la SEP, este año creo, sí, creemos que va a ser en la SEP. Sí, seguramente. Ha sido en la SEP, en el patio central, y la mayoría de las veces en el Salón Hispanoamericano. Sí. Y bueno, pues decirles que el cierre de la convocatoria, hay más imágenes de, este es el último, ¿no? El último, son varias fotografías que trajimos de la ceremonia de premiación para que se animen más, para que participen. Y el concurso, no sé si tienes una diapositiva te puedes regresar. Bueno, pues si la quieres enfocar, güero. El cierre de la convocatoria es el 25 de junio a las 16 horas. Esperamos que participen y que no se les vaya a pasar la fecha. Y aquí los esperamos. En las, no sé si tienes también para que puedan ver una diapositiva con la liga. ¿Con la liga? No. Con las ligas, no. Para que la vean. Bueno, la liga es www.fondodeculturaeconomica.com y www.lacienciaparatodos.mx, pero entran a la página del Fondo de Cultura y a la página de La Ciencia para Todos. Y ahí están todas las ligas para que puedan acceder tanto a la convocatoria como al portal de inscripción, como a los resultados cuando los publiquemos. Así es, chicos, basta con que googleen, leamos La Ciencia para Todos y yo creo que les van a salir todos los links necesarios, desde la página del fondo hasta nuestro propio sitio. Y bueno, pues ya para terminar me gustaría simplemente hacer un pequeñísimo recorrido sobre las conferencias que los propios autores de la colección han realizado en los planteles del CONALEP. Por ejemplo, aquí tenemos a Shahen Kassian, exactamente. Es autor de varios libros, aquí solamente tenemos un ejemplo. Él tiene 6 libros en la colección. Así es. Ah, es la doctora Colesterol. La doctora Colesterol. Victoria Tudela. Para los chicos que están estudiando cuestiones relacionadas a la salud, a la enfermería, exactamente. El doctor Reséndiz es de ingeniería. Ah, este es un librazo. Ah, El billar no es de vagos, del doctor Carlos Bracho. No, Carlos Bosch. Carlos Bosch. Sí, sí. Usos y abusos de la gasolina es el doctor Isaac Shifter. Y todos esos han ido a CONALEP. Es el doctor Alonso. René Garduño nos apoya muchísimo para dar conferencias. El doctor García Rosalío. Rosalío. El doctor pues Guerrero, el doctor. El libro del doctor Álvaro Chaos. Hay un dinosaurio en mi sopa. Porque además, sí, los títulos, si se fijan, los títulos de la colección son muy juguetones, ¿no? Sí.
Muy atractivos. Sí. Igual yo creo que los propios investigadores, ¿no? Sí. Son muy, muy accesibles, son muy, muy atentos, están abiertos a todos los comentarios de la comunidad estudiantil. Así que no solamente se acerquen al concurso, esperemos también contar con su presencia en la colección en general, con los autores, para que se acerquen a la ciencia de una manera muy lúdica, muy bonita y pues desde los mismos investigadores que están aquí en nuestro país, aunque poco a poco esta colección se va internacionalizando mucho, mucho más. Sí, que a lo largo de la historia, ¿cuántos participantes tiene el concurso? Fueron pues más de 500 más de 500 mil trabajos han llegado en la historia del concurso. Así que pues los invitamos a todos a estar con nosotros, a participar y todos pues leamos La Ciencia para Todos. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Pues nuevamente apoyarnos con quienes desde ya varios años han estado en planteles trabajando y dando difusión a esta convocatoria. Se puede ver cuando nos vamos al histórico de participación, que son ciertos planteles que a veces antes de que nosotros enviemos la convocatoria, porque pues ya la vieron publicada o están pendientes de cuando el Fondo de Cultura publica estas convocatorias, y bueno, ya traen como la dinámica de trabajo. Invitar a que más planteles se sumen, también con lo que comentaban, las pláticas de los autores han sido unas experiencias pues bastante interesantes, en algunos del Estado de México, en la Ciudad de México, es de los que recuerdo que hemos visitado, que han visitado. En breve les compartiremos de algunos otros que pudieran estar cerca de sus estados, para que puedan también invitarlos y apoyar en esta pues difusión también del trabajo que se tiene en esta colección, y pues invitar a que más jóvenes se sumen al concurso. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por estar por aquí. Hace ratito, bueno, antes de empezar por WhatsApp, me comentaba una compañera de CONALEP Nuevo León sobre, pues hay el histórico de una donación de libros que se tuvo del Fondo de Cultura, y nos decían, oye, pero tenemos dos planteles a los que no les tocó, ¿no? De esa vez. Entonces le digo, pues deja, vamos a ver qué podemos hacer. Pero en primer lugar, recordarles, hay un convenio que se tiene con el Fondo de Cultura Económica, en el que además de pues la promoción del concurso, se tiene un descuento para la adquisición de libros. Está en la cláusula sexta, si no mal recuerdo. Los que se encuentran dentro del área metropolitana, un 40% de descuento sobre el valor de venta al público. Y en todo el interior de la República, de un descuento del 35%. Además, otorgará en su red de librerías propias descuentos en el material bibliográfico que integra su fondo editorial, el 25% a su personal y a los alumnos previa identificación con la credencial vigente. Entonces, pues no desaprovechemos esta oportunidad que tenemos de acercarnos a todo este material que tiene el fondo, y pues buscaremos también, ¿no?, la estrategia de como comentaba, les digo, Nuevo León, pues al acercamiento para las bibliotecas de los planteles. Sí. Pues bueno, no sé si había alguna participación por parte de quienes nos acompañaron a través de Skype. ¿No? Ok, pues esperemos que fueron bastantes claros. Sonora que nos comenta que a través de la Universidad de Sonora les hicieron llegar la convocatoria y el cartel. Pues qué bueno que ya hicieron la difusión. Qué bueno, gracias. Sí. Igual hay algunas otras universidades que también lo transmiten, entonces pues qué bueno que de alguna u otra manera se enteraron y lo difundieron. Sí, y como les comentaba, les repito, pues desde el portal del CONALEP está también ya un banner con la convocatoria, estamos haciendo la difusión a través de nuestras redes sociales, pedimos lo mismo para las redes sociales de los estados, pues que de esta manera nos ayuden a llegar a más jóvenes, ¿no? Muchas veces
pues es como la forma más fácil, ¿no? Ya el cartel en el plantel puede pasar desapercibido, pero pues en las redes sociales sí están pues constantemente los chicos en comunicación. Entonces, pues... Pues muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Saben, esta es su casa también. Y pues a todos los que nos acompañaron a través de la transmisión, muchas gracias por su tiempo. A sus compañeros del área de informática, así como a los que tenemos aquí en oficinas nacionales, que hacen posible esta transmisión. En breve se les compartirá la liga y la presentación también para que puedan replicarla con algunos otros jóvenes del turno vespertino o de otros grupos que no pudieron estar presentes. Agradeciendo nuevamente todo el apoyo y quedando a sus órdenes en la Coordinación de Desarrollo del Estudiante de aquí de Oficinas Nacionales de CONALEP. Un saludo para todos y muy buena tarde. Buenas tardes.